tardes, ardillita. Ahora les voy a contar algo relacionado a los pelos y a los peludos. ¿Pelos y peludos? ¿Como mi gato y como mi perro? Sí, ardillita. Mira, si haces una lista de animales que tienen pelo, puedes descubrir algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que todos los animales incluidos en tu lista pertenecen al mismo género. Ellos son mamíferos. Esto te lleva a una conclusión sencilla, pero muy cierta. Todos los animales que tienen pelo son mamíferos. ¡Abuela Chelo! Entonces, yo soy un mamífero, porque todas las ardillitas tienen pelo. Pero tú también, abuela, tienes pelo. Entonces también eres un mamífero. Muy bien, ardillita. Todos los animales que tienen pelo son mamíferos. Mas no todos los mamíferos tienen pelos. Como por ejemplo, la ballena, que aunque es también un mamífero, su piel es desnuda y lisa como la de un pez. Bueno, bueno, abuela. Tú tienes pelo. Yo tengo pelo. Mi perro y mi gato tienen pelo. Pero, ¿para qué sirven los pelos? En primer lugar, los pelos sirven de protección y abrigo. Los animales, al sentir frío, contraen su piel y levantan sus pelos. Así, el aire que les entra se calienta con el calorcito del cuerpo, formando una especie de cobija que los protege de las bajas temperaturas. Otra característica de los pelos es que, junto a su raíz, tienen nervios muy sensibles. Por eso, ardillita, si te jalan del pelo, sientes que te duele y te da mucho coraje. ¿Y solo para eso sirven los pelos? Claro que no, ardillita. Los pelos sirven para muchas cosas más. Por ejemplo, ¿has visto a tu perro o a tu gato enojado o asustado? Mira, fíjate muy bien. Los pelos del lomo se le ponen de punta. De esa manera parece más grande frente a su enemigo. Y gracias a ello, muchas veces consigue impresionarlo y hace que huya. Es una buena táctica, ¿verdad? También el puercoespín recurre a un truco parecido. Pero como tiene el pelo tan tieso y puntiagudo, a ese sí que es difícil vencerlo. Algunos animales, como por ejemplo tu gato, usan los pelos de cierta parte de su cuerpo como antenas para orientarse. Obsérvalo muy bien. Observa también a un ratoncito y verás cómo mueve su bigote a cada momento. Lo hacen para poder moverse sin tropezar. Y aunque sea de noche y todo esté oscuro, ellos usan
sus bigotes como ayudantes de sus ojos. Gracias, abuela Chelo, por este relato tan interesante sobre los pelos y los peludos. Bueno, mis queridos amiguitos, vamos a cantar esa canción que tanto nos gusta a todos, esa canción de Mi barba tiene tres pelos. ¿Estamos preparados? ¡Vamos! ¡Sí! Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. Muy bien, lo están haciendo fenomenal. Acuérdense que hay que marcar con la mano la barba, el pelo, ¿eh? Muy bien, así como lo hago yo. Bueno, ahora lo vamos a hacer más difícil. Le vamos a quitar la palabra barba. No se puede decir barba. Mi barba... Perdón, que me he equivocado yo. Mi barba... ¡Ay! Me he vuelto a equivocar. ¿Será que os iba, hombre? Pero no pasa nada, no pasa nada, porque vamos a empezar de nuevo. Acordaros que no se puede decir barba, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¡Barba! Hombre, ahora has sido tú el que te has equivocado, hombre. Has sido tú el que te has equivocado, ciruelo. No se puede decir barba, porque es una barbaridad muy barba. Listo, vamos a cantar, vamos a ver. Mi tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una. ¡Ja, ja! Esto está saliendo cada vez mejor. Pero ahora lo vamos a hacer mucho más difícil todavía. Vamos a quitar la palabra barba y la palabra pelo. Así que no se puede decir ni pelo ni barba. Mi tiene tres pelos. ¡Ay, otra vez! ¿Será? ¡Otra vez! Me estoy confundiendo yo solo conmigo. Vamos a ver, no se puede decir pelo. Vamos a empezar. Mi tiene tres. Tres tiene mi. Si no tuviera tres, pues no sería una. ¡Muy bien, muy bien! Y ahora la vamos a cantar con toda la letra y todos muy fuerte y más rápido. Mi barba tiene...